Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Okay, Luis Borja, how are you doing? Very good. Very good. Nice. Nelson, hello again. How do you do? Good evening. Good evening, how do you do? So far, so good. Okay, that's nice. Hasta ahora todo bien. Francis, the curly girl. How are you doing? Well, Francis, maybe she is chatting with an ex-boyfriend because she's busy. Está muy ocupada, quizás está chateando con el ex. Hello. Francis, hello. I think Francis is really busy. Norma, how are you tonight? Hello, teacher. I'm fine. I'm fine, really? Okay, nice. Well, good evening, everybody. I have some questions for you. So in order to wait to the rest of the classmates, para los demás. Let's see. Nelson, are you married? No. Not yet? Not yet. I'm single. But you have plans to get married? In the future. You are thinking about it? Well, no. In the future, 10 years, so. That's nice. Okay. Le estoy preguntando si está casado. Are you married? So the answer could be, yes, I am. No, I am not. Puede ser, sí, estoy casada. No, estoy casada. O puede ser, maybe. Quizás, in the near future, there are a lot of answers. Olga. Hello, Olga. How do you do? Sorry. Hi. Hello. Hi, no problem. How do you do? Encontraba mi micrófono en la pantalla. Ah, pero ya lo encontró. Okay. How do you do tonight? Fine. Okay. Olga, are you married? No. No. No husband? No, I don't have a man. No man in your life. Oh, okay. That's good. That's good. Okay. Let's see. Luis Martinez. Hello, my friend. Hello, teacher. Good night. Good night. Good evening. Luis, are you married, right? Yes. Yes. Okay. What's your wife's name? Gladys. Gladys. Okay. That's nice. Yes. Okay. Wendy, good evening. Good evening. Okay. Are you married, Wendy? Yes, I am. Okay. That's good. Sí, porque si no le van a jalar las orejas ahí, okay. That's good. Nice. Blanca, hello, are you married? Yes. Sometimes, a veces. No, yes, okay. That's good. Carolina, how are you tonight? No. No. How are you tonight? How are you doing? No, how are you? Good. Nice. Are you married? No. No, okay. In the future, yes or not? Maybe, no. Significa quizás, maybe. Mm-hmm. In the future, maybe, yes or no? No. Okay, that's an important step. Es un paso como que muy importante. Okay, Alex, hello, my friend. Good night. Hello, good evening, teacher. How do you feel today? Well, I'm feeling good. Really good. During the day, I spent the day listening salsa. I usually listen to rock music, romantic, but now I decided to listen salsa. Oh, that's good. So that gives me energy, me da energía. Alex, are you married?
I'm sorry, I don't understand. Okay, married, casado. Oh, married. Yes. Yes. Yes, I'm married. Happily, felizmente, happily, yes. Yeah, yeah, I'm so-so. Ah, okay, no, no te va a dar comida. Okay, that's good. Irma, hello. Hello, teacher. Good afternoon. Now, well, good evening. Si fuera afternoon, estuviera viendo tele. Okay, Irma, are you married? No. No, okay, that's good. A single girl, chica soltera. Muy bien, yes. Entonces, las preguntas, thank you. Las preguntas se pueden hacer no solo de una manera, okay. Si pregunto, are you married, quiere decir si estás casado. Okay, Nancy, hello, good evening. Hi, teacher. Hello, I like your scarf. Oh, yes. That's nice. Scarf con F significa bufanda. Scar sin la F, scar significa cicatriz, como scar. Have you seen The Lion King? ¿Han visto El Rey León, verdad? So, Simba has an uncle. Simba tiene un tío que es Scar, okay? So, scar, cicatriz, scarf con F, bufanda. Nancy, are you single? Single, soltero, soltera. Are you single? Yes. Okay, that's good. Thank you. Hello, Eric. How are you doing, man? Good evening, teacher and guys. I'm fine. Okay, that's nice. We are talking about marriage. Estamos hablando acerca del matrimonio. Ya nos van a dar un par de tips por ahí. Okay, so I'm asking to everybody if in your case, are you married? In my case, I'm married. Vuelve a ver, okay. I'm married and I have two children. Okay, that's good. What's your wife's name? Can you repeat, please? What's your wife's name? Because you have a wife. Mm-hmm. Her name is Jocelyn. Okay, tal vez aparece por ahí Jocelyn. Okay, that's good. So, thanks. In case we can talk about if a person is married or single. Okay, so that's good. And then Francis, hello, Francis. Now, can you hear me? Yes, hello, teacher. Hello, are you married? No. Okay, are you single? Yes. Oh, that's a good answer. Sí, porque te lo pregunto, ¿estás casada? No, ¿estás soltera? No, tampoco voy a decir no. Okay, so here we have... Yo sí puedo decir no. Oh, okay, that's good, no, ahí te regaña. Nice. I have some questions, antes de pasar, check the list. Here I have some questions that are very simple. So in this case, here I have... the second question is, what's your nickname? Can everybody tell me what nickname is? The meaning in Spanish of nickname? Anybody? Yes, es apodo. Okay, that's good. There are some nicknames that they are nice because they are related to the names. Están relacionados al nombre. But here in El Salvador, we have very special nicknames. En El Salvador sí tenemos apodos bien especiales. We are not going to mention. Olga se está riendo. No lo vamos a mencionar. Usually in our job, en nuestro trabajo, we listen different nicknames. Escuchamos diferentes apodos. Some of them are really bad. Algunos son bastante malos. We are not going to mention it. But in the case of, let's see. Carolina, what's your nickname? ¿Cuál es tu apodo relacionado al nombre? In my case, I am Josué, but my friends call me Joshua, okay? And some of my friends call me Josh. That's in my case, ese es en mi caso, okay? In your case, Carolina, what's your nickname? ¿Tienes algún apodo relacionado a tu nombre? No. No. Okay. Okay. Aunque comúnmente a las Carolinas se les dice. Carito. Carito es muy romántico, but let's say Caro. Carolina. Okay, that's good. In the case of Irma, do you have a nickname? ¿Tienes algún apodo? What's your name? Yes. Angie. Angie. Oh, okay. That's good. That's nice.
Let's see, Luis Borja, do you have a nickname? ¿Tienes un apodo? What's your nickname? Yes. ¿Cómo se diría? My nickname. Nickname, como Nickelodeon, similar. Nickname. My nickname is Cat. Cat, ah, ok. Are you dangerous? Cat, pero que... Era algo peligroso, ok. Ok, Eric, what's your nickname? If you have, si tiene. I don't have nickname. Ok, Peter. Ok, nice. Liliana, hello. Good evening. Liliana, we are talking about marriage, acerca del matrimonio. In the case, are you married? Casada, are you married? Yes or no? Liliana, are you married? No. Ah, no. Okay, no. So you are single. In the case, single. Liliana, nickname significa apodo. Pero estamos hablando del apodo relacionado al nombre. So, what's your nickname? Okay. Mm-hmm. Tú tienes un apodo relacionado a tu nombre. Yes. My name. My nickname. My nickname is Lily. That's nice. Okay, thank you. Norma, what's your nickname? I don't have. Really? What about Lizette? No? No. Liz? Lizzie? No. No, no. Only Norma. Only Norma. Oh, okay. Thank you. Yolanda, we're talking about nicknames. Do you have a nickname related to your name? Jolly. My nickname is Jolly. Okay, Jolly. Are you married? Sorry? Or Mel? Or Mel. Uh-huh. Okay, that's good. Are you married? No. No, I am single. Okay. Esta es una respuesta. Sorry. No yet. Cuando decimos no yet, significa aún no. ¿Ok? Pero hay una posibilidad. ¿Ok? Okay. Podemos okay. decir también maybe. Maybe, como a las chicas que se llaman Maybelline, se les dicen maybe, se les dice quizás. ¿Ok? So, here we have a nickname, apodo. ¿Ok? Tenemos otros apodos, ¿verdad? Que son como... la reina del bloque y todo eso, but those are different nicknames that we're not going to use in this class. So, maybe, Nelson, do you have a nickname? What's your nickname, if you have? Everyone call me Mickey or Mickey Mouse. Really? Why? And what is the reason? Or Nelson Mandela. Nelson Mandela sounds like... Yeah, but my name. For mi nombre. Yes, yes. That's it. Okay. Thank you. Blanca, what's your nickname? Nickname Blanqui or Blanquita. That's nice. Or in the case, Elizabeth, right? Okay. Let me see. Francis. Well, Francis is your nickname, right? What's your mother's name? What's your mother's name? It's Elizabeth. Tu mamá se llama Elizabeth. Your mother is Elizabeth. No, ahorita se llama. Sorry? Margarita. That's nice. Okay. Alex, what's your favorite sport? Is football. Okay, soccer. Soccer. Oh, soccer. Okay. Do you have a favorite team? ¿Tienes un equipo favorito? What's your favorite team? My favorite team, equipo. Team. En football, yeah, it's Real Madrid. Oh, okay. That's good. Okay, let's see. Luis Martinez. What's your favorite sport? Basketball, T-shirt. Basketball, that's nice. That's my favorite sport too.
Okay, what's your favorite team? Miami Heat. Miami Heat, oh, that sounds nice. Okay, let's see. Ana Solis, what's your favorite day of the week? Monday. Good evening. Good evening. Hello. Hello. Good evening, teacher. My favorite day of the week is este, Wednesday. Wednesday. Okay. Miércoles. Yes. That's good. Okay. Jolly, what's your favorite day of the week? Saturday. Saturday. Okay, Nancy, yeah. What's your favorite day of the week? Monday. Monday. Okay, yeah. Lunes. Well, that's nice. I prefer Sunday. But let's see, Luis Borja, what's your favorite day of the week? Excuse me. No problem. Domingo, pero... Ok, domingo se parece a un sorbete que venden en la nevería. It's similar. No me va a decir capuchino. Ok, no. Sunday. Saturday. Sunday. Saturday. Ok, Sunday, domingo, Saturday, sábado. Well, in my case, Saturday is the best day of the best days in the world. But let's see. Sunday. Ok, Sunday. Here we have some tongue twisters. Anybody, well, does anybody know what a tongue twister is? Tongue twister? Como trabalengua. Yes. Trabalengua, huh? Trabalengua, no, trabalengua, okay. So in this case, we have tongue twister. We're going to practice only three. Next week, we're going to practice more, and not only more, the, well, maybe more difficult. Vamos a tener otro más difícil la otra semana. Esto ayuda. This really helps for our tongue. Ayuda para nuestra lengua, como que vaya como un poquito, pues, fluyendo. Ok, just let me see this. Ok. Listen, microphone off and listen. Black, back, bat. Black, back, bat. Black, back, bat. Ok. And she sees cheese. She sees cheese. She sees cheese. Okay, I repeat. Black, back, bat. Don't tell me black, black, black. Okay. Black, back, bat. Okay. She sees cheese. Se escucha chistoso, pero realmente es importante. Pronunciar palabras que normalmente no tienen como un orden tan lógico. Ok, let's see. I scream. You scream. We all scream for ice cream. En este caso, ice cream se parece a este. Ice cream. Ok, I repeat. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Ok? Vamos a ver si alguien se anima con un tongue twister. Puede ser el primero. Black, back, bat. Me. Ok, come on. What do you prefer? The number one. Number one. Come on. Black, back, bat. Nice. That's good. Any other person? It can be the same. Puede ser el mismo. Okay, come on. Me? Yes, yes, Liliana. Okay. Black, back, bat. That's nice. ¿Otra vez? Cheese. Okay. Okay, again. Puedes hacer el primero un poquito más rápido. Black, back, bat. Black, back, bat. Nice. Very good. Francis, ya la vi practicando. Nice, Francis. You go. Vamos, intenta. Yo sé que quieres. I know you want. Number three. No, oh, come on. Si lo haces bien, te ganas un ice cream, te ganas un sorbete. Okay.
Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Nice, nice. Te ha ganado la servilleta porque aquí se dice all. We all scream. Es todo, ¿verdad? Todo, all. Ya vamos a ver el significado. Ok, inténtalo de nuevo para que te ganes la servilleta ahora. Y el cono. La servilleta. Ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Nice, excelente. Te ha ganado de una bolita nada más. Ok. Anybody. Te voy a decir otro pues, para que okay, vaya okay. El cono. Uh-huh. Una pasa te voy a dar, ok. Sí. Yes, go. Black, black, black. Nice. And number two? Fish, cheese. Yes, como cheese, que. Cheese. Tenés hambre, ya te vi, Francis. Nice. Thank you. Thank you. Very good. Any other person? Maybe Luis Martinez, Jolly. Okay. Okay. Hola, Lee. Hello, hello. Hola. You want to try, Ana? ¿Quieres intentar? Yes. Okay, después va Jolly. Yes. Okay, go on. Okay. Black, black, bat. Cheese, cheese. Ice cream, do you scream? We all scream for ice cream. Nice, very good. Solo aquí, aquí lo hiciste bien, solo que aquí dijiste scream, pero es scream. El resto lo dijiste bien, te felicito. Ok. Me vas a dedicar a esta clase. Solo sí. Okay, Jolly. Yes. No, say no, di que no. Jolly, you go. Cheese is cheese. Yes. Next. Ice cream, just scream, we all scream for ice cream. That's nice, thank you. Se preguntarán cuál es el significado. Black, back, bat. Black es negro, back es espalda y bat es murciélago. Sería como la espalda negra del murciélago. Nada que ver en español. Es como, pero sí, nosotros decimos Pablito clavó un clavito. Ok, that's it. Entonces, en inglés sonaría bien diferente, pero eso es parte como de la cultura en sí. Ok, Carolina, you want to try one? ¿Quieres intentar uno? Ok, ok. Uh-huh. Nelson goes next. Cheese is cheese. Nice. Está fácil, ¿verdad? Yes, ok. Thank you. Nelson, you go. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Nice. Norma. Hello, teacher. Hello. Can you say one tongue twister? ¿Puedes decir un trabalengua? Black, back, bat. That's nice. La vieja confiable, primero. That's good. let's see any other. Eric, can you say one, please? Blanca goes okay. Next. Okay, teacher. Black, back, bat. Okay, number two. Okay, Eric, can you say number two as well? Okay, okay, okay. Cheese is cheeses. Thank you, thank you. Okay, Blanca, you go. Cheese is cheese. Mm-hmm. She, mm-hmm. She sees cheese. Very good. Thank you. ¿Quién se me queda acá para pasar a la otra actividad? Okay. Ella, aquí dice, ella ve queso. Nada que ver. Aquí dice, yo grito, tú gritas, todos nosotros gritamos por helado o por sorbete. Así como todos ustedes quieren sorbete. Ok, thank you. We have like a short review, una pequeña revisión de similar sounds. Ok, similar sounds son los sonidos que son parecidos o similares. Aquí tenemos are similar. You. So, in this case, you try to say you. Traten de decir you, ¿verdad? Como que a alguien no le gusta. You, ¿verdad? Porque si dicen you like, por ejemplo, you like pizza. No es como you like pizza, ¿verdad? Ese pequeño detalle cambia bastante. So, you. Igual cuando digan ese, ¿verdad? I love you. No, I love you. ¿Verdad? Eso le da, un toque más estadounidense. Why? The same. Why? Yes. For. Similar. Entonces aquí tenemos estos que son homophones. Los homófonos son los nombres que tienen un sonido igual. Okay. So let's repeat. Are. You. Why.
four, four. Okay, that's good. Let's see. Now we have the alphabet. I'm going to select randomly. Voy a seleccionar, digamos, de manera aleatoria. A ver quién me puede decir su nombre. Busquen el nombre más corto que ustedes tengan. Okay? And you tell me. And you're going to do this. Van a hacer lo siguiente. In my case, my name is Josué. So I'm going to do this. Voy a hacer lo siguiente. J-O-S-U-E. Josué. En el caso, indicate you have problems. Tienen problemas para deletrearlo. Escríbanlo. Y pongan abajo la pronunciación, no hay problema, ¿ok? We are in a process of learning. Estamos en un proceso de aprender. Dentro de unos 30 minutos vamos a hablar acerca de las descriptions. Y este tema me gusta bastante porque podemos hablar más sobre las personas, ¿ok? So, let's practice. Irma, can you start? Algo que se le llama Spelling Bee, antes que nada, es un concurso. Así se, no sé si lo han escuchado, pero es un concurso internacional, estadounidense principalmente, que deletrean y hay ganadores, ¿verdad? Bueno, en este caso solo se van a ganar un sorbete, but you can spell and that's kind of difficult, es algo difícil, when you have a new vocabulary, contienen vocabulario, ¿verdad? Complicado, es como deletrear otorrinolaringólogo, no va a ser tan, no es tan fácil, ¿ok? But Irma is going to say her name, vas a decir tu nombre, ¿ok? Ok. Mm-hmm. I-R-M-A. Ok, solo que la M se dice M, ¿ok? M. Okay. I-R-M-I. A. A, A, perdón. A. Mm-hmm. Puedes decirlo de nuevo, lo dijiste rápido, está bien. Come on. I-R-M-A. M-A. M-A. Ok. Thank you. Olga, can you continue? And then Norma. Okay. O-L-G-A. A. Mm-hmm. Olga. Olga. Okay, thank you. Norma. Then Eric. N-O-R-M-I. A. No, A. A, perdón. A, como A. ¿Qué onda? Okay. A. Remember, okay. Thank you. Eric, you go. And then okay. Luis Borja. Mm-hmm. E-R-I-C-K. Thank you. Luis Borja. And then Blanca. Come on, Luis. Well, teacher. Spell your name. Deletrea tu nombre. Ah, okay. Mm-hmm. Sería L-U. I, is, o oh, S, perdón. S, S, thank you. S. Blanca, and then Francis. B, L, A, M, C, A. Thank you. Very good. Francis, then Nelson. U. E, L, E, C, A, B, E, T, H. Ok, creo que te confundiste un poco. ¿Cómo dices la en inglés? La E. Uh-huh. I. I. L. L. Ajá. I. I. Ah, I. Ok. Dilo de nuevo, please. Again. Uh-huh. I. L. I. Es que escuché I. L. I. Ok. No. I. L. I. C. Z. A. B. I. T. H. Okay, puedes decir Z. Z. Okay, that's good. Z. Okay, thank you. Nelson and then Carolina. Come on. N E L S O N. Okay, thank you. Nelson, can you spell it backwards? Puedes deletrearlo de retroceso, de regreso. N O S L E N. That's nice. Okay, Carolina, you go, and after Carolina, we have Nancy. Okay, C, R, no, C, A, R, O, L, mm-hmm. L, ¿cómo te pegan? L,
Hay. Hay. En. Hey. Hey, nice. Okay. Now, Carolina, and then Wendy. Me gusta ver que estén practicando. That's good. Okay, Nancy. M-A-N-C-Y. Nice, excellent. Okay, so we have with, con Wendy me quedé, ¿verdad? Okay, Wendy. W-E-N-D-Y. Excellent, very good. And then we have Luis Martínez. Como ya dijeron, Luis, tú puedes decir otro nombre, if you want, si tú quieres. Yes, sir. A-L-F-O-N-S-O. Okay. Nice. Very good. Have you practiced? Creo que has practicado. Okay, Alex, are you there? Yeah, here, teacher. I'm okay. Sorry, my laptop had a problem. Okay, no problem. Okay, can you spell your name, please? Yeah. Okay, please. Spell your name. Mm-hmm. Quiero que necesito que deletree su nombre. Hello, hello. Hello, hello. Okay. Yes. Please listen. A L E X. Okay. Thank you. Ana, can you? That's a bien fácil. Ana. Hello, Ana. Are you there? Hola, 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 Lick, perdón. Okay, no problem. Can you spell, please? ¿Puedes deletrear tu nombre? Yes. Okay, go ahead. I am I. Okay, Q-I-R-U-M-M. Okay. I-I-M. Okay, veamos solo el primero. Ana, ajá, please. I. Sería A. Ah, perdón. Uh-huh. Excuse me. A, am, A. Ok, la N se dice N. Sería A, N, A. I, am, I. A, N, A. A, M, A. Ok, good. Thank you. Ok, I think Julián is kind of busy. Julián va un poquito ocupado. Otro momento ahí le vamos a preguntar. Ok, no problem. I need you to take notes. Necesito que anoten. Voy a decir un par de palabras. Necesito que las anoten. Voy a decirlas un poco rápido. Ok. No tan rápido, pero sí las voy a decir un poco rápido. Para ver qué tal están con su writing y su listening. Ok. ¿Cómo están con la escritura? Bien. Number one. Engineer. Number two, assistant. Number three, monitorist. Number four, operator. Number five, cashier. Number six, secretary. Number four, accountant. Next, supervisor. Siguiente. Next, salesperson. Next, floor manager. Next, truck driver. Next, maintenance. Okay. Can you repeat, please? Okay. No, la última. Okay. Lo voy a repetir rápido todos, okay? You go. Engineer, assistant, monitorist, operator, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver, maintenance. Okay. So,
Okay, so let's see, Carolina, tell me one. And then Olga. Mm-hmm. Hi. Hello. Mention one. El digo el engineer. Okay, thank you. Olga, you go. And then Francis. Assistant. Thank you. Francis. After Luis Martin. Monitorios. Thank you. Luis Martinez. Then Nelson. Sorry, teacher. Please repeat number 10. Okay. Manager. Well, I didn't say manager. Yes. Oh, but there is a word before. Hay una palabra antes. Salesperson. Thank you. Nelson. And then Nancy. Operator. Operator. Good. Okay. Nancy. And then Norma. Supervisor. Good. Norma. Then Blanca. Floor manager. That's it. Floor manager. Okay. Blanca. Do you have another? ¿Tienes otro? Secretary. Thank you, secretary. Liliana, do you have one? Accountant. Accountant, good. Ana Solis. Hola. Uh-huh, do you have one? Manager. Manager, good. That is floor manager. Okay. Creo que ya nos acabamos todos. Ah, no, me falta uno. Julián, ¿te acuerdas de alguno? Sé que vas un poco ocupado, pero ¿te acuerdas de alguno? Engineer. Okay, engineer, thank you. And we have supervisor. ¿Hay alguno que hace falta? Recuerda. Truck driver. Okay, salesperson, truck driver. Thank you. Okay, ahora voy a pasar lista rápido, ¿verdad? Y después voy a ver el tema también rápidamente, voy a ver el tema de las tareas, ¿ok? So, let's see. Hi, hello, good evening, here I am. Present anyway, ¿ok? Cualquier manera. Alex Saldaña. I'm present, teacher. Thank you. Ana Solís. Present. Ángel Guardado. Thank you. No, ok. Blanca Alvarenga. Here I am. Thank you. Carlos Calderón is not here. Carolina Mejía. Here I am. Thank you. Eric García. I'm here. Thank you. Francisca. Here I am. Irma, thank you. Here I am. Julián, thank you. Julián, yes, you're there. Yes. Thank you. Laura Liliana. Yes. Okay. Luis Alfonso. Thank you, teacher. Thank you, Luis Borja. Present, teacher. Thank you, Nancy Carolina. Nancy, I saw you, creo que te vi por ahí. Well, I think she's busy. Okay, and Nelson. Here I am. Norma. Here I am. Norma, right? Okay, yes. Thank you. Hi. Nancy, yes. Hello. Hi. Okay, thank you. The attendance list, la lista de asistencia. Olga, hello. Here I am. Thank you. Walter Borjas. Walter, yes, I saw you. Okay, I think, yeah. Okay, Wendy Marisela. Here I am. Okay, and Yolanda. Okay, Jolie, yes, you are there. Just say present. Hello. Okay, present. Thank you. Solo comentarles algo. Me aparecen la mayoría de ustedes en la cuestión de las tareas, ya estuve revisando, pero me hace falta Carolina, aunque me mandaste evidence, ¿verdad,
Carolina, yo vi la evidencia que me mandaste. Voy a revisar bien la plataforma más tarde. Igual que Wendy y Yolanda, me enviaron evidencia, pero no aparecen ahí, ¿verdad? Pero yo sí tengo la evidencia, entonces voy a ver. ¿De quién? Si no tengo evidencia, es de Francis. Así que ahí va a perder el sorbete. Because you haven't completed the homework, right? Yes. 7 tareas hice, 7. Te pasaste, te voy a bajar puntos. Sí. 7 hojas. Entonces voy a revisar eso. Tampoco te pases, tranquila. No sabía cuántas había dejado y, no, y es, cuando estuve revisando, pero esto no lo hemos visto, dije yo, pero las hice. Yes, that's the point, because you have some scores, tienen un puntaje, entonces lo ideal es verlo, hacerlo siempre después de la clase. So after the class, you can check, because you have the fresh memory, tienen la memoria fresca. Ok, sugerencia. Después de la clase yo duermo, profe. Ah, de verdad. Bueno, yo también, bro. O the next day, o el siguiente día en la mañana. El siguiente día en la mañana lo pueden hacer. Ok, let's continue porque ya necesito que vayamos to the practice. Necesito que vayamos a la práctica y este tema les va a gustar. Ok, so here I have an exercise. Here I have an exercise. Digo an porque le sigue la vocal. An exercise. Ok, so can you see? Look for... Ok, Luis Martín, well, Eric. Can you read the instructions, please? Look the mistakes in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Okay, thank you. En teoría tendríamos que reescribir, pero solo vamos a identificar. Okay, so in this case, Luis Martínez, can you read number one? ¿Puedes leer el número uno? A ver si se alcanza a ver porque es un poquito borroso. Yes? Yes. Okay, please read it for us. We are marketing manager. Okay. ¿Pueden ver a alguien que hay algo raro en esa oración? We am marketing. Yes, we am. Yes, we am. Ok, entonces en lugar, instead of am, en lugar de am, ¿qué debería de ir? We are. That's good. We are marketing managers. Ok, number two, Liliana, can you read it, please? ¿Puedes leerla, please? She are in Margarita Marroquín. Good. Is there a problem? ¿Hay un problema con esa oración? Yes. What word? ¿Qué aren't. Palabra? Aren't. ¿Qué tiene que ir? She? She is. Muy bien, pero como es negativa, she is. She is not. Ok. She is not Margaret. O también she isn't. Ok. Cualquiera de las dos porque son contracciones. Ok. Thank you. Let's see. Luis Borja, number three, Natalia, and then Olga, number four. Okay, three, Luis. Natalie and Sarai is the new supervisor. Okay, what is the problem? ¿Cuál es el problema ahí? Is. Okay, is. ¿Qué debería ir en lugar de is? Are. Good, because there are two people, son dos personas. Natalia y Sara are the new supervisors, ¿ok? Eso es algo tricky, ¿verdad? Algo así como que confuso, porque como está Sara y estamos acostumbrados a decir Sara is, she is, ¿verdad? Ok, Olga, four, my boss. My boss are George Sandoval. Ajá, en lugar, ¿cuál es el error ahí? ¿Cuál es el mistake? Are. Tiene que ir my boss. Is. Ok. Thank you. ¿Ya ven cómo pueden identificar el error? Así. Ok, vamos a la actividad de la famous person. Creo que la mayoría me hizo esa descripción de la famous person. Ok. Como tenemos una persona favorita, ya sea an artist, an actor, a soccer player. Here we have Guess. Guess es una marca de ropa, pero Guess significa adivina. Tal vez me hacen el favor del microphone off, please. Microphone off. Thank you. Entonces, en este caso, guess significa adivina. Who is he? Let's see. Nelson, do you have an idea what is this question? ¿Sabe alguna idea de qué es esta pregunta? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y el, así como la canción de Perales. Ah, no. ¿Cómo es él? Dice Perales. Ok. So, in this case, who is she? Sería, ¿quién es? Ella. Ok. Who significa quién.
Bien, micrófono apagado, repita, who. Who, ¿verdad? Como la canción Who Let the Dogs Out. No sé si la han escuchado. Who Let the Dogs Out. Entonces está el who, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a seleccionar a alguien para que nos diga un par de características, ¿ok? So, some characteristics. Pueden ser 15 segundos menos y vamos a adivinar quién es, ¿ok? Maybe, let's see a person in here. Let's select to Olga. Can you help us? ¿Tienes listo eso o te damos tiempo? Ready? No. Ok, go. Es que no lo entendí, perdón, si es de alguien que yo conozco o del grupo. Tiene que ser una personalidad famosa. Ah, una personalidad famosa, ok. Aparte de mí, ¿verdad? O sea, you can select Messi, Ronaldinho, I don't know. Ah, ok, ah, okay. No había pero entendido. No vamos a decir el nombre, sino que tenemos que adivinar, tenemos que guess, tenemos que adivinar. Ok, ok. Uh-huh. Poder decir, he is from, o la edad, he is, uh-huh. No voy a hablar de tu ex, Olga. Podemos hablar de otras personas, ¿ok? Ok. Ah, Deli, vas a hablar. Está bien. Ok. So, Olga. Who is... No. No. Tienes que dar una descripción. Voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Ah, ok. He's a singer. A singer, okay. Cantante. He's a singer. The music is romantic. Mm-hmm. He sings. Romantic he's from music. Mexico. He's from Mexico. Okay. Mm-hmm. Otra pista. Another clue. Hay que ver a Wendy si no. Si the song is. Okay, one famous song. The hot sun. ¿Cómo es? Cuando caliente el sol. Ay, ya me cuando caliente el sol. Muy bien. De Miguel. Tranquila, mujeres, tranquila. Okay. Miguel. Let's see. Eric, do you have another? Do you have a person? Yes, I have. Come on. Okay. He's 45 years old. Oh, 45 years old. He's Canadian. He's Canadian. Good. Canadian. And his best movie is Constantine. Constantine. Oh, that's good. Oh, and he's an actor. He's an actor. An actor. Oh, that's it. Okay. Thank you. Okay. Any idea? Keanu Reeves, that's one of my favorite actors. And he's going to appear in Matrix 4. Very good actor. Okay, thank you. Jolie, do you have your famous person? Thank you, Eric. And thank you, Olga. Thanks. How do you say novela? Soap opera. Ya se lo voy a escribir. Soap como sopa. Soap opera. Mm-hmm. Perdón, okay. como jabón. Soap. Porque soup es sopa. Soap. Is O U. Ajá. Is O U P. O U. U P. Mm-hmm. Soap. 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 Como jabón. Soap. Soap. Mm-hmm. Soap. Y se pronuncia soap. Ya voy a escribir la ala. Mm-hmm. Soap. Ok. She is from Italian. He's from Italy. Mm-hmm. She's long hair and black. Long hair and black. Okay. Yeah. Mm-hmm. Her son was soap opera, La Madrastra. La Madrastra, the mother-in-law. Yeah. No, the stepmother. Ya vamos a hablar the de la soap opera la is también. Mexican. Okay, the soap opera is Mexican. Laura Pausini. Laura Pausini. Laura Pausini. Laura Pausini. Yes. I thought that person was an actor, a man, but not. Okay, thank you. Let's see, Blanca, do you have one famous person? Blanca. Yo creo que estaba pensando ya en las canciones de Laura Pausini. Okay. Mm-hmm.
Okay. Yes. Okay, tell me the person. Dime la persona. Sí. I think we have some problems with the internet. Sí. Uh-huh. She is a soccer player. Ah, he is a soccer player. He is from Argentina. From Argentina. Okay. Like chorizos. Argentina. Argentina. Yes. Argentina. Yes. Nice. Another. Mm-hmm. He is small. Ah, he's small. He okay. Small. Creo que ya sabemos quién es. Sí. He is fast. He is fast. He is fast. Messi. Messi, right? Okay, that's good. Sí. Okay, thank you. Sí, sí. Okay, no problem. Let's see, Francis, you have one? You can talk about your crush. Ya saben que es un crush, ¿verdad? Algunos dicen crush, pero no es crush. Se pronuncia crush, que es un amor platónico que podemos tener a veces. Sometimes famous people are crush of anybody. But not in your case. Pero no en tu caso, ¿verdad? Tú vas a hablar de alguien más. My crush is... Ah, ok. No, no, te van a reír. He's... he's tall. Mm-hmm. Tall, alto. He's actor. He's an actor. He's... He says his eyes brown. Ah, he has brown eyes. Okay. He has brown eye. Mm-hmm. It's beautiful man. Okay, it's a handsome man. He's a sexy man. Okay, that's good. Thank you. No, sexy enough, but. Okay, let's see. Any other clue, otra pista más específica de country, el país, ¿de dónde viene? From Mexico. Ah, he's from Mexico. I don't know. I think Mexico. Okay, he appears in a soap opera, in a TV program. In soap opera. Soap opera. Say the name. William Levy. No. Okay, relax, Jolie. Relax, Jolie. He is... 45 years old. 45, okay. Can you mention the soap opera? Hair is black. Okay, Hair is black. Mm-hmm. Pero el nombre de la novela, porque estamos, Jolie está imaginándose a saber. Inocente de ti. Inocente. Ah, thank you. Okay. No, I don't know. Any idea? Norma? Olga? No. Honestly, I don't watch soap operas. I have only watched, solo he visto Betty la Fea en Pedro el Escamoso. Believe me. Ah, en Carrusel de las Américas. And then, I don't know about soap operas. Okay, and what's the name of the famous person, Francis? Valentino Lanús. No. Relax, Jolly, relax. Okay. And Norma, do you have the famous person? Yes, I have. Mm, please, go ahead. He is from USA. Good. He is an actor. He is tall. He is very handsome. Okay, relax. Está muy guapo. Leonardo DiCaprio. No. Relax. He is... White skin. White skin, piel blanca. Skin. Mm-hmm. He's generous. Generoso, he's generous. Brad Pitt. No. Keanu Reeves. No he visto my one. Okay, can you mention the movies? Tom Cruise. No, okay, can you mention a movie? Where Captain America. Ah, Captain America. Chris Evans. Chris Evans. Okay, that's good. That's nice. Well, thank you for that information. Okay, Luis Martinez, do you have one famous person? A band of rock and roll? Yeah, okay, good. Yes. It's a band of rock and roll. Ah, a band. Okay, that's a band of
band of rock and roll. Okay? Where is the country? No, rock and roll, hard. Okay, and the country? Yeah. Oh, I mean, el país, ¿de dónde viene? Hello. England. Ah, England. Mm-hmm. England, England. Okay. Four integrants. Four integrants, good. Yes. Your a song, una de sus canciones, one song. One of the songs is? One of the song is Somebody to Love. Ah, good. Everybody knows. Uh-huh. Freddie Mercury. Okay. Queen. The band. Okay, band. Freddie Mercury and the band. What is the name of the band? Queen. Queen, that's Queen. Good. Pink. Very good. Thank okay. you. Queen, thank you, Luis. I recommend you the movie Rhapsody Bohemian. That's really nice. Okay, we have another person who's left. Nelson, please. Ooh. He climbed building. He climbed building. And wear a costume, and his girlfriend is called Mary Jane. Okay, usa disfraz and has Spider-Man. Spider-Man. Okay, that's good. Spider-Man. Okay, that's Spider-Man. And what's the name of the character, del personaje? He is good and. It's a man, small. Okay, it's small. Yeah, that's it. And what is the name of the character? El nombre del personaje, no del actor, del personaje. Peter Parker. Oh. Yes, Peter Parker. That's Peter it. Peter Parker. Thank you. Okay, Alex, do you have yours? ¿Tienes tu persona famosa? So we can guess. Yeah. Así podemos adivinar. Yes. Yeah. Mm-hmm. Go ahead. Okay, he born in Belen. Now he was born. He's born. He's God. He's son of God. He's very famous. Okay, el hijo he's, de Dios, famoso. He's Lord. Okay. Es Jesus el señor. Christ. Jesus Christ. Okay, that's the name. Of the master, okay. Maestro. That's good. He was life, and the light was the life of man. Okay, he gave the. You understand? Life. Yes, he gave his life for the life of the man. Sí, dio su vida por todo. That's a really nice description. Thank you. Okay, what about Irma? Do you have your famous person? He is from Mexico. He's from Mexico. She or he? She. Yes. She is small. Mm-hmm. Small. Uh-huh. She is pop music. Pop music, okay. Mm-hmm. This is rockera. Rocker. 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 Yeah. Okay, you she's know rocker. Who is she? Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. Yes. Mala hierba. Okay. Nunca muere. That's it. No, never dies. Never dies. Believe me. That's true. Eso es cierto. Okay, Wendy, are you ready? Yes. Come on. She describes my favorite singer. I do same singer. Okay, your favorite singer, tu cantante famosa, yes? Okay, what is the country where she comes from? ¿De dónde viene? He was a Mexican singer and actor. Okay, fue una cantante mexicana. Mm-hmm. That's it. Uh-huh. An actress. Si es mujer, es actress. Mm-hmm. No. It's men. Okay, can you mention one movie of this actor?
He was slim, tall, and handsome. He was intelligent, outgoing, super. He was orderly, organized. He was Pepe el Toro. Ah, Pepe el Toro. Okay, that's good. Pedro Infante. Pedro Infante. Te suspiran. Okay, that's good. Pedro Infante has a very, very nice movies. There is a movie called Como Caído del Cielo. That's a new movie about the life of Pedro Infante. That's very interesting. Es interesante la película. Okay, let's see. Liliana, do you have your famous person? Okay, yes. Mm-hmm, please. My person favorite is an actor of cine. Okay. He is 59 years old. Okay. He is 59. He is, okay. Mm-hmm. He is actor of, ¿cómo se dice cine? Cine, movies. Hollywood. See, of movies. Is of Mexican country. Yes. Is intelligent. Okay. Is a funny. Mm-hmm. Is husband of Federica. Oh, okay. Federica. Okay. Any idea? ¿Alguna idea? Eugenio Derbez. Mm-hmm. Yeah. Yeah, from the Familia Peluche, right? Okay, who else? Let's see. Gorka, you're done. Anna, you go. With the description of the famous person. Hi. Hello. My favorite the person is actor Steven Seagal. Okay. Oh, okay. Pero no tienes que decir el nombre. But then... Now you describe him. Describe. Excuse me. No problem. He's beautiful. Okay, he's handsome. Ya voy a explicar. He's handsome. He's tall. Tall. Mm-hmm. He's alto, right? Tall. Mm-hmm. Tall. And he has a ponytail. Tiene una cola, ponytail. Ajá. ¿Cómo se dice? Ponytail. Pony como el caballo. Pony y tail de cola. Ponytail. He's using ponytail. He's 40, no, 20. He's older, creo que ya está más viejo. Sí, ¿cómo se dice? 54. 54. 16. 54. La otra semana vamos a hacer un repaso de los números también. Okay. Ajá, 54 years old. Thank you. Ajá. Okay. Thank you, Anna. Very good. Ángel. Hello, Ángel. Are you there? Hello, Mr. Good evening. Okay, good evening. Do you have your famous person description? Yes, I have. Okay, come on, please. Okay. My favorite person is from Switzerland. Switzerland. Okay. He is athletic. Good. He is famous. Famous. Okay. A man. Famous. Or a woman. Here, right? Here. Okay. A man's. His man. Good. Yes. Okay. Athletic. Use rackets. Ah, use rackets. Did you play? Mm-hmm. He plays tennis, right? Yes. Okay. I don't have any idea. Does anybody have an idea? No. No comprendí, sorry. No, no, si alguien tiene una idea de quién es, because I don't get the idea. No? No. Okay,
I think you have to say the name. Okay, what's the name of that person? Roger Federer. Ah, Roger Federer. Ah, I didn't know he was from that country. No sabía que era de ese país. Okay. Sí, Suizo. Sí, rompió muchos récords. Sí, me gusta cómo juega. Very nice. Okay, creo que terminamos con todo, ¿verdad? ¿Alguien se me queda? The famous person. Okay, Borja, please. He is a singer of romantic music of yesterday artist. Oh, his songs are poems. And if I'm not mistaken, he is Spanish. Okay. Ah, he's from Spain, de España. Okay. Uh-huh. España. Okay, he's a singer, right? Un cantante. Okay. Sí. Can you mention the name of one of his songs? ¿Pueden mencionar el nombre de alguna de sus canciones? Está Amada Mía. Uh-huh. Any other? Any idea? ¿Alguna idea? Que ver. Amada mía. Amiga mía, yes, but amada mía. No sé cómo se llama. Miguel Gallardo. No. No, no Gallardo. No, that's the other. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. No, Alejandro Sanz. Pero es que él dice que es artista del ayer, ¿verdad? No. Alejandro Sanz. Digo, yes. No, it's that's the name. Porque Camilo Sesto ya está muerto. Okay, relax. Perales. Come on. Perales. Dejen a Camilo. Perales. ¿Perales? Luis Perales. Ah, Luis Perales, okay. No es de México él. Perales. España es. José Luis. Español. Perales es from Spain. En serio. Yes, toda tu vida ha vivido una mentira. Sorry. Sí. Por Dios. Okay, okay. Yo pensé que era sudafricano. Nah. Okay. Okay, listen, we're going to have a listening exercise. Vamos a hacer un ejercicio de listening, de escuchar. Necesito que take your page or any notebook. Vamos a hacer un pequeño cuadro. There are four people that they are going to say their information. Cuatro personas van a decir su información, and I need you to take notes. Necesito que hagan no necesariamente un cuadro, pero sí pueden escribir eso por lo menos. Look. Pueden escribir. Quiero ver cómo puedo hacer esto. Esto. Name. Last name. Age. Occupation. Place. El place es el lugar de donde viene. ¿Ok? Favorite food. Favorite music. Okay, I repeat the instructions. Repito las indicaciones. Write these titles. Escriben estos títulos. Y no es necesario que hagan el cuadro. Solo van a escribir aquí, ¿ve? En las columnas. In the columns. Hacia abajo. Okay. Una consulta. Yes. Dije. Age, ¿qué significa? Age, edad. Age. Mm-hmm. Okay, gracias. No problem. Okay. Did you finish the chart? Bueno, ¿terminaron de copiar? Yeah. Oh. Finish. No. Okay. No, no. No. Okay. Name. Last name. Everybody knows what last name is. Carolina, what is last name? In Spanish? My name. Okay. Name. Ajá. ¿Qué es last name? Apellido. Okay. Oh, okay. Okay, good. Apellido. Okay, name, last name, age, que es edad. Occupation, place, favorite food, and favorite music. Okay. Well, bien, ya que tenemos esto, finish, right? ¿Ya están listos? ¿Ready? Bien, mientras los demás terminan, hay una película que se llama así, ¿ve?
No sé si la han visto. Ice Age. ¿Alguien tiene una idea de qué película es? ¿No? Ice Age. La edad del hielo. Yes, la era del hielo, la edad del hielo, donde sale Manny, sale Sid y todo eso. Entonces, acuérdense, age, edad o era o edad. Ok, we're going to listen to the first. Vamos a escuchar el primero, lo voy a poner dos veces. Ok, y como siempre, hacemos la prueba para ver si se escucha. Ok, let's see. Ok, number one. My name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Okay. ¿Pudieron escucharlo? Okay. Yes. Okay. Let's listen again. Vamos a escucharlo de nuevo. My name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Okay, nice. Vamos con número dos. Let's go with number two. ¿Pueden escucharlo? Can you listen? My name. Yes. Okay, let's listen. Right. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Okay, let's listen again. Vamos a escucharlo de nuevo. Hi. My name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Okay, good. Let's go with number three. Okay, sorry. There was a mistake. Hubo un error con este audio. Sorry. No, it's not this audio. Well, just wait for a minute. Let's see if I have it here. No. Okay, let's see. Let's go to the number four. Vamos a irnos al número cuatro de un solo. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. Okay. ¿No escucharon, verdad? Yes. Yes, yes. ¿Sí estaban escuchando? Yes. Okay. Yes, Michelle Rodriguez. Okay. Oye, relax. Escucha bien poco. Okay. Vamos a ver. Traten de darle más volumen a su dispositivo porque se tiene todo. Okay, go. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup, and my favorite music is salsa. Okay, let's listen the last time. Vamos a escuchar la última vez, el número cuatro, number four. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup, and my favorite music is salsa. Okay, good. Did you finish? Hello? Yes. Okay, yeah. Let's see. What do you have in number one?
Benjamin Smith. Okay, good. Name is Benjamin Smith. Okay, and the last name, sorry, Benjamin, and last name is Smith, como Will Smith, okay? And what about, let's see, the age? ¿Tienen la edad? Age? 21 years. Good, 21 years old. What's his occupation? Carpenter. Good. Carpenters, como un grupo de música, ¿verdad? De los ayeres. Where is the country he comes from? Canada. Yes. Okay, good. Let's repeat, Canada. Así, Canada. That's the way. Canada. What's his favorite food? Food salad. Okay, salad. Okay, salad. Para decir salado, que algo está salado. Salad. Aparte de nuestra suerte, pero si queremos decir que algo está salado, se dice salty. Porque salt es sal. Salty. Así que salty. Es... Sure. Yes. No es salsa. No, ensalada, perdón. Salad. Salad. Como es salad, como decir salado pero sin la O. Salad, salad. No, perdón, es salad. Salad. All right. Okay. Salad. Salad y salty es ya otra cosa, ya cuando tenemos mala suerte. And what's his favorite music? Number one. Yes. Good. Let's see. Number two. Esto es, antes que nada, estas pruebas no es necesariamente para que todo nos salga bien. Eso es para demostrar que ustedes sí pueden captar ciertas palabras y que vamos mejorando, ¿ok? Ok. Por cierto, estos audios son de maestros de inglés, ¿verdad? Entonces les he pedido la ayuda con respecto a eso para que ustedes se acostumbren a escuchar diferentes tipos de acento, ¿verdad? No solo el mío, sino que escuchen otros tipos, ¿ok? Number two, sorry. Name? Tatiana. Tatiana. Tatiana, ¿y last name? William. Williams, como Robin Williams, ¿verdad? Williams. Okay, what is the age? The age. 29. Williams. Williams and 29. Okay, 29 años. Occupation? 20. Manager. Manager. Very good. What is the country or the place? USA. 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 Okay, favorite food? Hot dogs. Potato? No, hot dogs. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Okay. And what about the favorite music? Yes. Hot dog. Red. Hot reggae. Dog. Red. Reggae. Reggae. Like reggae. Marley. Like UB40. Okay. What about number four? Porque la tres. Yo. Hola, Lick. Hello. Michelle Rodríguez. Hola. Yes. Alguien me está hablando. Yes, yes. Michelle Rodríguez le okay. decía. Yes, yes. Michelle Rodríguez. Rodríguez. 37, escuché yo, porque 7 años. Ok, 37. Era 37. Ajá, 37. Occupation. Supervisor. 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 Y su comida favorita era la sopa. Ok, but before that, what is the country? ¿Cuál es el país? Sup. El Salvador. Listen, stop, listen. El Salvador, no El Salvador. No, ¿cómo que estamos en El Salvador? No. El Salvador, ¿ok? El Salvador. Igual cuando queremos decir San Salvador, San Salvador, ¿ok? And what about the favorite food? Soup. Sopón de frijoles, that's it. And what? Favorite music? Spin. Salsa. And that's it, good. Salsa. I need you to see, quiero que vean la información. Lastimosamente no se pudo el audio número 3, ¿ok? Can you see? Entonces sí, pueden ver la información y vamos a tratar de siempre tener actividades de listening porque ahí se están evaluando qué tan bien ustedes pueden captar información, ¿ok? Teacher, teacher, una duda. Of course. Si yo digo salsa de sauce, de comida, ¿verdad? Mm-hmm. Pero si digo salsa de género, de ritmo, se dice salsa, o se dice igual. Sauce. Ajá, sauce es salsa. Es, salsa, ajá. Salsa cocinada, pero si digo salsa de género. Es salsa, salsa. Es que esa es la salsa. Salsa, salsa. Nombre, la... nombre. Sí. Nombre, okay. Nombre, y, nombre en cualquier idioma. Yes. Okay. Ah, y tú dices sauce, que es la salsa, ¿ok?
pepper sauce, que es salsa picante, ¿ok? Pero sí, esta exacto. Es la salsa como el merengue, pero se dice merengue, cumbia. Mm-hmm. That's it. Ok. Solo que en El Salvador, ajá. A veces, para pasar antes del otro tema, que vamos a describir a las suegras, that's good. No, a la familia. We're going to describe the family. En El Salvador, tenemos diferentes formas de llamar al cerdo, por ejemplo. Le decimos cuche, tunco, le decimos qué cerdo, porcino, lo que sea. Igual que llamar a un perro. Puerquito. Okay. Puerquito. Uh-huh. Para llamar a un perro le decimos chucho, canino, firulais. O sea, son nombres relacionados a los chuchos, okay? A los perros. So, in English, we have dog, perro. En inglés tenemos pig, que es cerdo. Entonces, cuando viene una persona, when a person comes from the United States y le dice, mira, ve, arriate el chucho. Así que, arriate, what is arriate? Entonces, son palabras que nosotros utilizamos, una gran variedad de palabras para referirnos a una cosa. En cambio, en el inglés, una cosa significa diferente, tiene diferentes significados. That's the opposite side. Ese es el lado opuesto, ¿ok? Let's see. Vamos a esta parte. We have different types of adjectives. ¿Alguien tiene una idea qué es un adjective? It's describe. Adjetivo. Okay, good. Adjetivo. And describes. Muy bien. Describe. Hay diferentes tipos de adjetivos. Así que vamos a tener primero personality y tenemos physical appearance. Este, les mandé al grupo de WhatsApp los de personality y los de physical appearance. Vamos a hacer un pequeño repaso porque necesito... ¿Pueden ver los personality adjectives que tengo acá? Sure. Excuse me. Yes. Fíjese que cuando usted habla de grupo de WhatsApp que ha mandado... grupo de WhatsApp, ¿verdad? Uh-huh. Y que ha mandado alguna nota usted ahí. Yes. No sé. Va, okay. Por ejemplo, ahora... Uh-huh. Ahora le mandé las tareas mías, pero yes. No sé en realidad si... Sí, hay un correo, there is a mail, hay un correo donde está toda la información del sitio URL, ¿verdad? Ahí aparece también un link en el cual ustedes pueden vincularse al grupo de WhatsApp. Ah, así es la cosa. Ajá, y si no, pueden decirme que los agregue, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. Si se dan cuenta, después de cada clase, el siguiente día yo les mando las presentaciones de PowerPoint. Para que ustedes las tengan, repasen las clases, el vocabulario y la pronunciación y todo eso, ya. Eso es lo que iba a decir. Sus clases, por ejemplo, no, o sea, las he buscado en la plataforma, pero allí no están, ¿verdad? No, lo que pasa es que ahorita no es necesario que copien tanto, sino que pronunciemos y todo eso. Sí, hay cosas que van a copiar, pero lo importante es que las tengan. Así que voy a ponerle la imagen de eso, porque ya nos vamos a la conversation, y aquí viene la parte que más me interesa. Que vamos a describir a las personas. Me agrega, porfa. Ok, te voy a anotar. ¿Quién más no está en el grupo de WhatsApp? No me cae nadie. Solamente, no sé si es una sugerencia o qué, pero en el grupo que tenemos de WhatsApp, las tareas se las pueden enviar a usted personal, ¿verdad? Sí. Porque hay un detalle. Yo, por ejemplo, tengo dos hijas. A mí me mandan toda la información de la escuela. Yes. Si los compañeros están mandándole en el grupo, me cae toda la información en mi teléfono. Sí, agradecerles, gracias Irma que me recuerda, agradecerles porque me han mandado las evidencias, pero como lo puse en un mensaje, envíenmelo personalmente, ¿verdad? Que me lo envíen así en un mensaje, ¿verdad? No sé cómo me han agregado, si lo han puesto teacher, mister, ¿verdad? Como sea, entonces ahí envíenme las tareas en un mensaje privado, ¿verdad? Solo la captura y ya, cada viernes, please. Pero ya las tengo, ¿verdad? Ya no me las vuelvan a mandar para el siguiente viernes, ¿ok? So, any other person, otra persona que no esté en el grupo de WhatsApp. Bueno, creo que todos están entonces. Es que estoy mandando las clases. Ok, quiero que vean. Sure. Yes. Yes. Una consulta nomás sobre mis tareas, que surgió algún problema. Después vemos ahí qué fue lo que pasó. Me recuerdas, al final de la clase nos quedamos y vemos el detalle, ¿ok? Okay. Y si alguien tiene dificultades, nos quedamos al final de la clase unos 3, 4 minutos y vemos los detalles, si tuvieron dificultades, ¿ok? Good. Bien, vamos en este momento a ver lo de los adjectives y vamos a hacer una breve
un breve repaso. Pueden verlos acá. Personality adjectives. Muy bien. Microphones off, please. Micrófonos apagados. Vamos a pronunciarlos. Mean. Shy. Intelligent. Polite. Talkative. Generous. Hardworking. Outgoing. Lazy. Tidy. Rude. Brave. Aggressive. Quiet. Sensitive. Messy. Coward. Silly. Peaceful. Affectionate. Muy bien. Mean significa malvado o como maligno. Si han visto la película Golpe Bajo, no sé, de Adam Sandler, ahí aparece el uniforme que dice Mean Machine, que es máquina del mal. Y en el caso que es polite, no significa político, significa amable. Shy, callado. Intelligent, ya la saben. Talkative, hablantín. Generous, generoso. Hardworking, como todos ustedes, trabajadores. Outgoing es como extrovertido, hablantín. Lazy es como haragán. Tidy, organizado. Rude, como pues un poco enojado, como burlizo. Brave, valiente. La película de Corazón Valiente, no sé si la han visto, de Mel Gibson. Brave Heart, corazón valiente, muy buena. Aggressive, se sabe. Quiet, quieto. Sensitive, sensible. Messi, no es el futbolista, sino que Messi es desordenado. ¿Ok? Coward, cobarde. Silly, ya saben cómo es Patricio, ¿verdad? Que es algo tonto. Peaceful, pacífico, amor y paz. Affectionate, que es afectivo. ¿Ok? Vamos a describir a las personas. Y aquí tenemos the other. ¿Pueden ver esta imagen de las physical appearance? Yes. ¿Sí la pueden ver? ¿Dónde sale joven y viejo? ¿Alguien que me diga yes or no? No, no. Ok. In this case, I'm going to... Bien, ahorita ya nos vamos a ir a las breakout rooms. Muy bien. Tenemos acá adjectives. Microphones off, please. Micrófonos apagados. Vamos. Young, old, slim, thin, chubby, strong, weak, bold, tall, short, cute, pretty, ugly, brown skin, white skin. Muy bien, thin significa delgado. Para los que han utilizado el thinner para pintar con pintura de aceite, valga la redundancia, thin significa delgado y thinner adelgazador, ¿verdad? Pero nosotros le decimos thinner, le decimos, ¿ok? Chubby es como rellenito, ¿verdad? Para decirle guapo a un hombre pueden decirle cute, ¿verdad? Pretty, ugly y pues así. Si gustan, tómenle captura a esto porque lo vamos a utilizar los que no lo tengan. Les doy unos 4 segundos y vamos con la conversation, ¿ok? Ok, ready. Vamos entonces con la otra imagen. Si quieren, tómenle captura a eso porque vamos a una conversation y vamos a utilizarlo. Ok. ¿Alguien tiene dudas con la pronunciation? ¿Con la pronunciación? No. Teacher. Yes, yes. Teacher. Please, el significado de mean. Mean, malvado. Malévolo, malvado. Es como bad, similar a bad. Okay. Teacher, la diferencia de quick and weak, de semana. ¿Cuál radica en la pronunciación? Ok, weak. Ah, tú dices débil y semana. Sí. It's the same. Es la misma. Esta it's the dice, same? Sí, esta dice yo, Olivia. Week es de semana y week. Esta otra, pero sé que no la están viendo. Okay. Es lo que les decía que habían homófonos, que son palabras que se parecen. Week, week. Okay.
Pero si yo, yo le digo, por ejemplo, a Norma, you are a weak person. Era una persona débil. O le digo, you are a weak person. No le voy a decir una persona semana. ¿Verdad? Entonces, es el contexto en el que utilizamos las palabras. ¿Ok? Pero okay. Sí, son homófonos esos. O sea que son los que tienen parecido el significado. ¿Ok? Y ya, pues, vamos con la conversation about the family. Y en este caso, voy a necesitar que le tomen captura de pantalla a esta conversation, que es... Ahorita se lo pongo. Y nos vamos a los breakout rooms. En esta conversación van a poder tener, como digamos, un rango más amplio para platicar. Y lo voy a hacer de esta manera. Aquí dice hi. Aquí ustedes van a decir el nombre de otra persona. Digamos que yo estoy con Norma. Ok. Hi, Norma. Hi. Hello, teacher. Mm-hmm. How are you doing? Fine, and you? I'm so-so. Continue. I hope your family is okay. And tell me about your family. Well, y ahí voy a escribir a tres familiares. Well, my sister is happy, shy, intelligent. My brother is ugly, tall, brown skin. My mother is beautiful, intelligent, and talkative. ¿Ya? Yeah. Y ahora voy, y tú me dices, that's nice. Please? That's nice. Yes, and now you tell me about your family. Mm-hmm. Of course. Por supuesto. Y comienzas tú a describir tres familiares, ¿ok? Luego yo diría, you have a beautiful family. Thank you too. Thanks. Thanks, you too. Okay, it was nice to see you. Let's talk another day. Goodbye, Norma. Bye, teacher. Vaya, entonces... Quiero que se den cuenta que esta conversación la pueden tener con cualquier persona, ya sea por teléfono, la pueden tener de frente. Es una buena forma de hablar de manera amplia, describiendo a las personas, ¿verdad? Así que repito, microphones off. Hi. Hello. Hi. How are you doing? And you. Es importante hacer and you. ¿Verdad el tono? Ok, micrófonos apagados. Please, please. Ok. Este se dice hope, esperanza. Yo espero que tu familia esté bien. I hope your, acuérdense, your, ¿verdad? Porque sé que a veces decimos your, pero es your family is okay. And tell me about your family. Well, ustedes dicen, well, bueno, my, y comienza my brother, my sister, y todo eso. That's nice. Yes. And now, you tell me about your family. Y ahora dime acerca de tu familia. Of course. Por supuesto. My. Y comienzan a decirle. Luego. You have a beautiful family. Tú tienes una familia hermosa. Thanks. Gracias. You too. También se puede decir thank you. Pero aquí en este caso thanks. Ok. It was nice to see you. Fue bonito verte. Let's talk another day. Let's talk. Talk. Como TikTok. Let's talk another day. Vamos a hablar otro día. Goodbye. Dicen el nombre. Y bye. Y bueno, lo último solo para recordarles a ustedes acerca de los family members y no estén tan permitidos porque vamos a los breakout rooms, que es la parte donde me interesa ver su pronunciation. Aquí tenemos la familia nuclear. Ok, tenemos, tenemos grandfather, vamos a repetir, abuelo y abuela, ¿verdad? Micrófonos apagados. Grandfather. Grandmother. Grandmother. Ok. Please, Luis, ¿me ayudas con el micrófono? Thank you. Luis Martínez. Thank you. Ok. Father. Mother. No mother, ¿verdad? Mother. ¿Verdad? Y acuérdense la R. Father. Ese R da un buen acento estadounidense. Father.
mother, uncle, uncle, aunt, aunt, son, daughter. Ese es un tanto confuso. Daughter, no daughter. Daughter. Y la R, daughter. Cousin. Cousin es primo. Pet, mascota. Bien, pueden hablar si quieren, solo básicamente mother, father, sister, brother. No es necesario que hablen de los demás, ¿verdad? Ya vamos a ver la familia extendida. Ok, I think you are ready. Creo que ya están listos. Preguntas porque ya nos vamos a las conversations. Okay. ¿Podría poner de nuevo la anterior para tomarle? ¿Cuál? ¿Cuál anterior? La anterior. La que íbamos a hacer la conversación. Ah, la conversation, esta. Ok, go. Please. Ajá, eso. Ok. Se dan cuenta que está bien fácil. No hay, poco a poco voy incorporando palabras nuevas para algunos. Hay otros que ya las conocen, pero es importante que pronunciemos bien. Family, family. ¿Se dan cuenta cómo pronuncio? Family. Digo family, family, ¿verdad? No digo family, my family, no. My family, ¿verdad? Family. Your. Entonces, eso le va dando un plus a ustedes, un punto extra. Ok. Family. Ready? Ya están listos, right? Ready. Ok, vamos a ver. Teacher. Yes. How do you pronounce family? Family. 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 Algunos dicen family, pero yo digo family. Entonces se escucha todavía como más estadounidense, si se dan cuenta. Podemos decir family, claro, pero igual que decir nombre, name, my name is Josué, pero si decimos my name is Josué, puede ser rápido, my name is Josué, y se nota la diferencia. Family. Ok, my friends. Let's see. Vamos a ver cómo quedan. Ok. Creo que así va a ser. Lo que pasa es que quiero que queden todos, dos, dos. Ok. Les doy 5 minutos. Ahí se intercambian. Ok. Bye. Hello, Julián y Ana. Necesito que entren a las breakout rooms. Ah, ¿qué sala es? ¿Es sala de grupo? Yes, yes. Delen aceptar. Va. Julián, tú también. Necesito que practice, practice. Julián, necesito que aceptes. Entrar al grupo, a los breakout rooms. Julián, si estás ahí, please. Hello, Julián, necesito que entres, please, a la sala. Julian, please. I need you to be in the breakout room. Well, my son, my uncle, my wife. That's nice. Okay, Luis. Thank you, thank you. Luis, hay que describirlos. ¿Ya los describiste? ¿Pudiste describirlos? My uncle is,
My son. Ah, ok, all right. Vamos a utilizar the adjective, los adjetivos que le di hace un momento, ¿ok? Ok. Ok, good. Very good. Well, my son, my wife, and my uncle. My son, I have two son. Captura de pantalla la tiene. Fíjese que esa sí no la tengo porque en ese momento como le iba andando afuera. Okay. Si gusta, empieza okay. Usted. Necesitan la captura de la conversation. Por favor, mister. Ahorita, ok, come on. ¿Pueden verla? Me va a disculpar que ando afuera ahorita. No problem, no problem. Ok, ¿pueden verla? Ah, ok. Yes. Sí. Yes. Ok, ¿los adjetivos los tienen? Sí, ya. Oh, sí. Bien, recuerden que hay que describir a familiares, ¿ok? Ok, está bien. Ok. Go ahead. Of course. My mother is a beautiful woman. She is very intelligent. She is small. She is blonde. She has blonde hair. My brother is tall. Is slim. Is very cool. That's nice. Yes, and now you tell my about your family? Of course. My family, I have two... hay una manera de decir... Teacher, hay una manera de decir hermanos cuando se refiere a yes. Mujer y hombre. Se dice... Pero no recuerde... Se dice sibling. Claro, siblings. Siblings. Ajá. Siblings. Como, siblings. Ajá. Siblings. Okay. Significa hermanos y hermanas. Ok. Ok. You're gracias. Welcome. You're welcome. I have two siblings. Did you finish? Everything okay? No. Okay, I think Blanca has problems with the internet. Okay, no problem. Mm-hmm. Can you continue? Pueden continuar. Me salgo de la sala. No, 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 continúen así, está bien. Ya no veo esa captura. ¿Necesitan la captura de algo? ¿Del conversation? Ok, conversation here. ¿Pueden verla? Pueden hacerlo ahorita. Ok. Mm-hmm. Yes. Thank you. Ok, you're welcome. Hi, Anna. Hi, Eric. How are you doing? Mm-hmm. Manager. No, ¿cómo estás? Ay, excuse me. I'm fine. Uh-huh. And you? And you? I'm fantastic. No se ve la pantalla, Lee. Sorry? ¿No salió? No. Ok. se lo comparto de nuevo. Okay. Le voy a hacer un screen. Yes, yes. Ok, go ahead. Vamos. Ahorita, permítame. Ready, Lisa? Yes. Okay. Once again. Yes. Okay. Hi, Anna. Hi, Eric. How are you doing? I'm fine. And you? I'm fantastic. I have your family. It's okay. It's okay. And tell me about your family. Okay. Okay, well, my son is very intelligent. My daughter is very cute.
My brother is very tall. You have a beautiful family. Thanks. You too. Okay, it was nice to see you. Let's talk another day. Goodbye, Liliana. Bye, Norma. Hello, everything okay? ¿Todo bien? Doubts, yes. ¿Dudas? No. Okay, solo vamos a reforzar algo. Nice, okay? Nice and thanks, ¿verdad? Hay que pronunciar la S al final. Norma, decí, of course. Of course. Nice. Liliana, of course. Of course. Nice. Sí lo pronuncian bastante bien. Ok, ya casi vamos con el resto para hacer la última prueba. Good. Ok. Ah, no, hombre. Derecho, derecho lleva. Ok. Ingenuity system. Hello, my friends. Everything ok? Finish. Okay, finish. Finish. Ok, good. Do you have finish. Any doubts? Doubts or questions about the vocabulary, the pronunciation? No, in my case, it's okay. Okay, what about you, Angel? Everything fine? Una que me cueste. Ajá. Any doubt? ¿Alguna duda o alguna palabra? Bueno, esta algo larga, quizás me costaba un poco. I hope your family is okay. I hope your family, it's okay. Mm-hmm. Family. Family, it's okay. Okay, necesito que pronuncie un par de palabras. Mm-hmm. Okay, okay. Nelson, of course. Okay. Can you repeat? Of course. Of course. Okay, Angel, of course. Of course. Nice. Nelson? Nice. Oh, nice, good. Angel, nice? Nice. Okay, Nelson, thanks. Thanks. Okay, Angel, thanks. Thanks. Okay, very good. Son palabras que estamos viendo. Okay, ya casi vamos a terminar y vamos a los. I have a question. Yes, tell me. Later in the class, what is the topic? I listen a question for. Escuché por ahí que después de la clase va a haber como una pequeña reunión. No, solo, bueno, se pueden quedar, nos quedamos, los que les guste saber acerca, o que quieran saber acerca de la resolución de algunas tareas. Si habían dudas de la cuestión del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y esos detalles, ¿no? Se pueden quedar todos. No, no problem. Y, solamente que y si cuando hacemos la tarea, digamos, en la plataforma y le damos enviar, automáticamente se le enviamos a Insafor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solo que cuando terminan las 5 tareas, a mí ya me llega una notificación. Y ya ok. Perfecto. Y ya puedo saber que sí, ya las terminaron. Y ya se ve la nota. Ah, okay. Roger that. Okay. Ok. Al final les explico cómo vamos a hacer con los las Conversations Club, unos clubes de conversación que vamos a hacer con cada uno y vamos a aprovechar. Ah. Ok. Ah, perfecto. Perfecto. Okay. Nice, nice. Okay, I think we are almost finished. Ya estamos casi por finalizar. Necesito que algunos de ustedes me pronuncien algunas palabras, okay? Porque he escuchado que hay unos detalles con respecto a la pronunciation. Así que voy a decir algunos nombres, okay? Mientras los demás vienen. Liliana, I need you to pronounce this. Hope. Hope. Okay, thank you. Olga, I need you to pronounce this. Tell me about your family. Okay, very good. Nice. Let's see. Luis Martinez. Repeat this, please. Can you see? ¿Puede verlo, Luis Martinez? Yes, sir. Okay, come on, please. You have a beautiful family. Good, good. Eric, can you repeat this, please? Okay, it was nice to see you. Okay, it was nice to see you.
Blanca, can you please repeat that? Let's talk another day. Yes. Please, go. Ok, thank you. Bien, lo que les quiero explicar para pasar ya a finalizar con el tema es que todas estas frases y el vocabulario quiero que lo internalicen, que sea parte de ustedes. Y cuando es parte de ustedes, ya también es parte de su personalidad. Ok, en español no hablamos así como hablamos en inglés, porque en inglés hablamos de tú, cómo estás tú. En inglés decimos, ¿qué onda? ¿Y vos? Right? It's quite different. Es bastante diferente por el hecho que en el inglés es un poquito más formal. Podemos aprender un inglés informal, pero si es para el trabajo y para si ustedes quieren viajar y después realizar una entrevista y todo eso, necesitan inglés un tanto formal. Ok, so por ejemplo, how are you doing, verdad, cómo estás, verdad, es bien importante. How are you doing? I hope your family is okay, and tell me about your family, verdad. Aquí por ejemplo, yes. And now, you tell me about your family. Y así sucesivamente. Ok. Questions about the conversation? ¿Preguntas acerca de la conversación? Ok. Para finalizar, vamos a ver el último vocabulario y después nos quedamos con el tema, con dos temas que quiero, que son las sesiones de los miércoles y el otro, la otra cuestión es los avances de las tareas. Ok. So, let's see. Francis, do you know how to say suegra in English? Mother-in-law. Mother-in-law. Good. Let's see. Nancy, do you know how to say suegro? I don't know, teacher. Okay. Se parece a mother-in-law. Solo que no vas a decir mother. Vas a decir father. Okay. ¿Cómo sería entonces? Father-in-law. 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 Ok, Julián, ¿sabes cómo o alguna idea? How to say, ¿cómo decir cuñado? I don't know. Se parece a, como dijimos, mother-in-law, suegra, father-in-law, suegrito. Brother-in-law. Brother-in-law, that's good. So, in this case, Irma, para decir cuñada. Para decir cuñada. Si es brother, tendría que ser sister-in-law. Sister-in-law, se dan cuenta. Es cuestión de lógica. Es cuestión de darle sentido. Muy bien. Digamos que tenemos Luis Martínez. ¿Hermanastro? ¿Alguna idea? ¿O madrastra? No, teacher. No, bien. Siempre vamos a... Mother false. Ah, bien, mother false. Con que pueden tener un... False love, un amor falso también, pero no, no es así. Brother in a step. Similar, similar. Step brother. Step brother. Hay una película de Will Ferrell y no recuerdo que el otro actor que se llama Step Brothers, hermanastro, se la recomiendo, está bien interesante, es comedia. So, step brothers. Y si decimos step brothers, veamos, en este caso Carolina, si step brother es hermanastro, ¿cómo diríamos hermanastra? Carolina, step brother. No, porque en low es como cuñado. Como suegro. Step sister. Step sister. Fácil. Sister. Luis Borja, si quiero decir entonces mascota, ¿cómo diría? Luis Borja. Excuse me. Mascota. Pets. Pets, pets, ok. Pets. Muy bien. Veamos rápidamente la última imagen acerca de family, para ir terminando. Y aquí tenemos que esta es la extended family, como la versión extendida de la familia. Miren. Grandfather, grandmother, uncle, father, mother, aunt. ¿Verdad? Uncle. Ah, le voy a traer la próxima clase las diferencias, algunas palabras. Ok. Son-in-law, mira. Sister-in-law, ¿verdad? Cuñada, cuñado, cuñaditos, que a veces no nos quieran. Ok. Nephew, ¿verdad?
Teacher, one question. Yes. The pronunciation sister-in-law. In law. Similar with in law de enamorado, ¿no? Similar, solo que aquí es in law y lo otro es in love. Interdental, love. Low in low. El otro es low. Low, como low. Como lawyer. Como lawyer, yes, porque viene de ley, low. Similar, low. En cambio es love. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Entonces, le voy a mandar toda esta presentación, ¿verdad? Por si tienen alguna duda, estos temas no son directamente los que nosotros vemos en la planificación. Sin embargo, yo los voy agregando también para agregarle, digamos, más contenido y que ustedes puedan platicar más. ¿Para qué nos van a servir family members? Para que podamos hablar, digamos, abiertamente. Si yo, por ejemplo, vengo y le digo a Irma, Irma, háblame de lo que sea. En ese momento, a veces uno se queda, ¿y qué hablo? ¿Y qué digo? Y uno se queda con lo más básico. No, hay que empezar a hablar de otras cosas. Si quieren hablar de su suegra, go ahead, ¿verdad? Y si quieren hablar de su hermano, su hermana, ¿verdad? Adelante. Imagínense que una evaluación sea, tienen 45 segundos para hablar en inglés. No solo van a decir, I like coffee, I like pizza. No, vamos a decir eso, pero también le vamos a ir agregando, ¿verdad? Más sazón, ¿verdad? Otros ingredientes, ¿verdad? Y pues el lunes vamos a seguir con... Vamos a seguir el lunes con este tema, solo para medio retroalimentar. Y vamos en este momento a comentarles acerca de las Wednesday Sessions. Les había comentado de que los miércoles tenemos unas sesiones de practicing, ¿verdad? Que cuando terminaba la clase, de 10 a 11, cada quien se le daba 10 minutos, ¿verdad? Para que hablar, para que pudiésemos... personalmente, o sea, digamos que si le tocaba, ¿quién ya estuvo en la conversación? Olga estuvo, ¿verdad? Estuvo Olga el miércoles pasado, estuvo Blanca, también yo. Wendy, Ana, ¿verdad? Sí. Solo no recuerdo si Walter le tocaba, creo, pero vaya, si se dieron cuenta, así como se los mandé en el grupo de WhatsApp, el famoso grupo de WhatsApp, entonces ahí aparece que es, hay unas fechas, ¿verdad? Entonces, las fechas ya no van a ser de miércoles, sino que esas van a ser que después de cada clase, terminamos a las 10, entonces de 10 a 10, con 10 minutos, va a ir una persona el lunes, que le tocaría a Norma. ¿Ok, Norma? O sea que next Monday, el siguiente lunes, nos quedaríamos de 10 a 10 y 10 contigo, ¿sí? Ok, teacher. Y el martes le tocaría a Nancy. De 10 a, solo serían 10 minutos después de cada clase. Entonces, si ustedes quieren que hablemos de algo, quieren que les ayude a mejorar ciertas cosas, con gusto, díganme, ¿ok? Entonces, porque hubieron algunos que me comentaron, yo creo que fue Nancy, creo que fue la que me comentó. Entonces, si me dicen, teacher, yo necesito platicar con usted, solo en inglés, ¿ok? Tenemos, ¿no? Los 10 minutos, solo plática. Teacher, yo quiero que trabajemos con vocabulario técnico de mi trabajo. ¿Ok? Go ahead. Teacher, yo quiero... ¿cómo puedo hacer para hablar por teléfono para algo funcional? ¿Cómo puedo? ¿Qué vocabulario puedo tener en un aeropuerto? Para eso sirven esas sesiones de 10 minutos. ¿Ok? Así que, y si alguien no se conecta, si alguien no puede, por favor, avíseme y le damos el espacio a alguien más. Porque yo creo que al final estuvimos hablando... como unos 11 minutos con cada uno y no sé, le pueden preguntar a los demás. Creo que fue bastante fructífero, ¿verdad, Olga? Blanca, ahí me estaban contando sobre su vida, ¿verdad? Ok, so this is to finish. Eso es ya para terminar y no sé si tienen con el tema de las tareas, ¿verdad? Después de estas dos semanas, ya pasó una, falta otra y después tenemos un midterm que es un examen de medio curso y el examen final, ¿ok? Así que yo les sugiero que vayan de acuerdo a las lecciones. Después de tal día, háganlas. Si a veces les da sueño así como Francis, pobrecita, entonces en la mañana, tómense un café doble y no se van a tardar más de
3 minutos, ¿verdad? No sé si alguien se ha tardado más de 4 minutos, porque son bien cortos, ¿verdad? ¿Qué pasó, Eli? Entonces. Aquí tengo la cobija. Ah, no, ya la vi. Culpa de la cobija. Ya la vi. Este Luis Martín está gozando. Muy bien. Entonces, eso serían las indicaciones, más que todo. Vean el listado, por favor. Anoten el día, que esos 10 minutos, aprovechenlos conmigo. Si quieren preguntarme cualquier cosa de la clase, obviamente, ok. Con gusto les ayudo y vemos your pronunciation. Yo sé que algunos van a querer más plática, otros van a querer más vocabulario, ¿verdad? Así que veamos ese día. Y si quieren hablar de un tema en específico, si quieren hablar de películas, si quieren hablar de videojuegos, si quieren hablar de gustos, de lo que sea, ok. But in English, tenemos que mejorar el inglés. Ok. Ok, my friends, nos vemos entonces el lunes, ¿verdad? Okay. Voy a revisar el día de mañana. Me quedo pendiente con pasé lista mientras me estaban participando, ¿verdad? Así que ya tengo solo Carlos Escamilla, no se me conectó ahora. Y Walter Borjas, yes, right. Es que con Walter Carlos King. Escamilla, uh-huh. Él es compañero de trabajo y tenemos full trabajo. Él está en operaciones desde el lunes de esta semana y había como 3 días que no había dormido trabajando, entonces creo que todavía incluso están en el puerto. No, sí, la vez pasada lo noté que estaba un poco pues... Sí, por eso creo que no se ha conectado, porque todavía está en operaciones. Comprendo. Vaya, entonces pues sí, lástima que no ha podido, lo he visto así agitado como Julián también, que le ha tocado pues así. ¿Verdad? No, yo comprendo. Solo quiero comentarles algo. Si me dicen que no van a estar, yo les agradezco, pero si están ausentes, pues ni modo, ¿verdad? INSAFOR no da, digamos, permisos. Lo ideal es que estén todas las clases, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pero, pues, de igual manera,